En un predio baldío de la colonia Nuevo Progreso en Santa María Petapa, fue localizado el cadáver de un taxista reportado desaparecido desde el domingo pasado. Un agente del Ministerio Público, policías y peritos levantaron evidencias del crimen, pero no han podido identificar a los presuntos responsables. La víctima respondió al nombre de Noé. Con información de MBM Televisión.